viviendo juntos. Entonces, básicamente, como todos ustedes ya habrán escuchado, la transformación digital, la tecnología de información está presente en todo lo que hacemos. Está presente en los procesos de negocio, está presente en los procesos de cómo impacta la sociedad en general. A cada uno de nosotros, con lo que hacemos día a día, tenemos el impacto de la tecnología y de la transformación digital a la que estamos transicionando, diría. La tecnología de información ya hoy puede considerarse como la cuarta revolución industrial, y la realidad es que hoy la tecnología está cambiando los procesos de todas las compañías, está cambiando cómo nos comportamos, está cambiando cómo interactuamos nosotros con el día a día de todo lo que hacemos. Y básicamente es un viaje en el cual queremos acompañarlos para que nuestros clientes que están en los, digamos, early stages, en las primeras etapas de la transformación digital, se puedan mover rápido y podamos generar ese requerimiento que nos están demandando los clientes y generar además el negocio conjunto con nuestro ecosistema de partners y con Microsoft. Es exponencial la forma en la cual consumimos esa información, porque hoy por hoy, digamos, data es data. Si no le ponemos un proceso de análisis y no convertimos esa data en algo realmente impactante para nuestro negocio, no nos da valor. Y evidentemente, con el advenimiento de la nube pública, nos da la capacidad de, junto con la data, las herramientas de analytics y la nube pública, nos permite administrar, manejar, almacenar, procesar esa data de forma que realmente genere el impacto necesario para nuestro negocio. Cuando miramos la transformación digital y digamos todo lo que genera ese business intelligence, hay herramientas hoy como Machine Learning, IoT, que lo que hacen es precisamente, a través de Cortana Analytics, por ejemplo, me permite información o me permite analizar información y devolverle al negocio, como decimos, insightful information, información de valor que los líderes de negocio pueden tomar para generar cambios en sus productos, para tomar decisiones que realmente impacten en su negocio. Y cuando miramos cuáles son las prioridades, evidentemente en esta transformación digital todo va a tener inteligencia artificial. 50% de las aplicaciones van a tener inteligencia artificial, 50% de los empleados, ¿sí?, nacieron en un mundo digital, y digamos el 60% de los budgets de IT van a estar enfocados al tema de seguridad. Si ponemos todas las cosas juntas en términos de cantidad de data, business analytics y digamos, las prioridades que tenemos son las que van a liderar hacia donde nuestros clientes van a estar hablando con ustedes, nuestros en conjunto, ¿no?, para generar estos cambios en sus procesos de negocio a través de la tecnología. Y un dato muy importante con todo lo que les comentaba es, no sorprende que el 86% de los CEOs a nivel global consideran que la tecnología es el patrón de cambio más importante dentro de sus organizaciones para poder implementar en el futuro cercano.
86% de los CEOs, y esto realmente es algo que tenemos que, o sea, no podemos desconocer, y tenemos que ver y ayudarlos a transicionar en esta etapa de la transformación digital. Y ahora vamos a ver dónde estamos en Latinoamérica específicamente, pero 86% de los CEOs creen que su negocio va a estar transformado por la tecnología. Cuando miramos dónde estamos en Latinoamérica, tenemos aproximadamente un 70% de las compañías que ya están en las etapas iniciales de la transformación digital. Y cuando digo etapas iniciales, son donde ya empezaron a trabajar algo en procesos ad hoc, donde están empezando a entender hacia dónde quieren moverse. Y básicamente lo que quiero resaltar acá es el espacio que tenemos para trabajar con nuestros clientes es enorme. Para llegar a las etapas de transformación digital donde realmente el cambio haya sido tal, que es la etapa de Digital Disruptor, organizaciones que han creado su negocio en base a la tecnología, todavía estamos lejos en Latinoamérica. Y la oportunidad que tenemos juntos para poder desarrollar esta transformación digital de nuestros clientes es enorme. Cuando hablamos de cuáles son nuestra visión como Microsoft, la idea es empoderar a cada persona en el planeta para poder lograr más. Junto con esas ambiciones, junto con la misión, perdón, nuestras ambiciones principales son, primero, construir la nube pública. Construir la nube pública en términos de una plataforma inteligente que nos permita procesamiento, almacenamiento, manejo, administración, crear más computación personal. La ubicuidad hoy de la cual nos estamos moviendo a través de mobility, a través de Internet de las cosas, digamos. Y estas dos cosas juntas, ¿okay?, nos permiten ese manejo de data, ese business analytics, para poder tomar decisiones inteligentes de negocio. Y la tercera misión es reinventar productividad y procesos de negocio. Hoy todos ustedes, todos nosotros, trabajamos en el día a día, y lo que todos nuestros clientes esperan es, ¿cómo hago para que mi fuerza, para que mi equipo de trabajo sea más productivo y pueda impactar el resultado del negocio de una forma positiva? Todo esto, digamos, hace que los cuatro pilares principales de la transformación digital, digamos, la misión junto con las ambiciones, hacen que la respuesta de Microsoft hacia esos requerimientos que tienen nuestros clientes, y esto no es nuevo, pero sí es nuevo cuando pensamos en cómo la tecnología impacta, que es, ¿cómo me conecto con mi cliente? ¿Cómo hago que, digamos, le pueda hablar o responder en el momento que quiere? ¿Cómo hago para que él pueda obtener información y contenido de mi organización? ¿Cómo hago para que pueda transaccionar? Empoderar a nuestros empleados. Nuestros empleados, el perfil de nuestros empleados está cambiando drásticamente. Con los millennials va a cambiar aún más, y se espera que en un futuro muy cercano la gran mayoría de la fuerza laboral haya nacido en el mundo digital. Por ende, la forma en la cual consumen la información de la organización y la cultura es algo que tenemos que enfocarnos sobre cómo hacemos para empoderar a nuestros empleados para que sean más productivos. Optimizar
optimización del negocio a través de nuevos procesos, a través de nuevas herramientas, cómo hago para que mi organización pueda llegar al mercado de una forma más rápida, de una forma más efectiva, y por último, cómo hago para transformar los productos. Hablábamos de cómo solicitábamos un taxi, antes era un teléfono o un carro, hoy es una aplicación, y si se fijan, ese negocio, el negocio de Uber, es netamente un negocio o un producto que se transformó de un servicio de taxi a un negocio de tecnología a través de un servicio previo que fue modificando, mutando a lo que soy un servicio de taxi como Uber. Entonces, los cuatro pilares, ¿cómo hago para traer a más? ¿Cómo hago para conectarme con mis clientes? Y esto teniendo en cuenta que el 25% del negocio en el 2020 va a ser negocio digital nuevo en todos nuestros clientes a nivel global. Entonces, la preocupación que tienen los ejecutivos es ¿cómo hago para conectarme mejor? ¿Cómo hago para hacer la llamada en el momento justo que mi cliente necesita? ¿Cómo hago para estar preparado para que el cliente en el momento que quiera comprar tenga toda la infraestructura disponible para que pueda realizar la transacción? Y el 86% de los consumidores obviamente tienen una influencia muy importante en cómo influencia, cómo se genera a través del digital. El 38% de los consumidores piensan que las marcas deben ser más personalizadas, deben poder tener la capacidad de conectarse mejor y darle al cliente lo que el cliente está demandando. Cuando miramos dentro de todo el ciclo, tanto del pre como de compra, como de post compra, si ustedes miran acá, desde el primer proceso hasta el último proceso, hay tecnología debida dentro del proceso. Desde el momento que buscan un producto, hacen un research de qué producto comprar, hasta que identifican, recibieron las campañas de mercadeo a través de una red social, el proceso de compra, si lo compraron online, o si hablaron por teléfono, o si hacen un pick-up en el store, todo absolutamente tiene una influencia en tecnología. Y acá ejemplos de, por ejemplo, McDonald's. A través de una app logró tener una 47% de retención mejor en sus clientes. El Real Madrid se comunica con todos sus fans y les puede mandar información tailor y información específica para cada uno de ellos. No me acuerdo el número, pero 400 y algo millones de personas, todos utilizan tecnología Microsoft. Empowering sus empleados. Sus empleados hoy necesitan ser más productivos y necesitan tener herramientas para moverse en el mundo digital. Obviamente las organizaciones están cada vez más empujando a, por ejemplo, que todos ustedes lo deben usar, comunicación, Skype, reuniones digitales, presentaciones. Ya hoy no necesitamos las herramientas que teníamos antes del teléfono. Entonces, la forma en la cual sus empleados van a poder ser más efectivos, por ejemplo, Facebook tiene 13.000 empleados con la solución de Office 365 deployed en todo el mundo. Japan Airlines tiene a través de HoloLens una aplicación de capacitación, no sé si alguno la habrá visto en algún WPC, donde directamente pueden acceder a la información de entrenamiento de turbinas y pilotos en forma, digamos, de holograma con HoloLens. Y en el caso de Accenture, digamos, a través del
menos para poder ser más productivos. ¿Cómo optimizo operaciones? Hablamos de inteligencia artificial, cómo todo eso va a empezar a estar presente en la mitad de las operaciones, nada más que en el año que viene. En un año, 50% de las aplicaciones van a tener inteligencia artificial y, digamos, los ahorros que se van a lograr por tener Machine Learning, IoT, van a ser a nivel global de 60 billones de dólares para las compañías americanas. Y esto es solamente por el advenimiento de la tecnología y por cómo logran mejorar todo el tema de procesos de cada cliente, etc. Por ejemplo, Coca-Cola utiliza Machine Learning para entender cómo el mercado está recibiendo los productos y tienen, digamos, un modelo donde miden 20.000 coeficientes a través de Machine Learning. Esto, digamos, era imposible lograrlo en el pasado. Pero, y el último punto o pilar importante de la transformación digital es la creación de nuevos servicios. Ejemplos, entidades bancarias que han podido empezar a transaccionar o han podido bancarizar 10 millones de clientes anteriormente no bancarizados. Compañías como Automotriz, Renault, donde les permitimos a los usuarios estar conectados adentro del auto, tener telemetría de qué es lo que está pasando con el vehículo, información de servicio. Entonces, todo esto es posible, esta nueva creación de servicios a través de los nuevos servicios digitales. Con esto, quiero resaltar de vuelta la misión de Microsoft, las ambiciones de Microsoft y junto con los cuatro pilares de esta transformación digital van a hacer posible que nuestros clientes sean más productivos y vamos a poder juntos generar y ayudarlos a poder llegar a lo que hoy ya están empezando a demandar y cómo hacemos para acelerar